You guys ready to hammer out this deal? Yeah, let's do it. All right, here's what they're starting with. Fantastic. Looking forward to a long and healthy relationship. Me too, man. Thanks, Chet. You're welcome. See y'all later, all right? All right. Hey, what's up, Coach? Okay, you're gonna run with the starters tonight. We want to give you a look with the first unit, see how it goes. What about... Nah, I already talked to him. We're gonna do what's best for the team, which means you have got to perform. You earned this spot? But it's up to you if it sticks. I got you. I won't take anything for granted. Make this count, Jay. Will do. Understood. ¿Qué tal, mis cirulillas? ¿Cómo estáis? Esto, la verdad es que no estaba planeado así, pero me ha venido de golpe, y eso es lo bueno de no tener la cámara, que puedo grabar cuando y donde me dé la gana. Soy Especial K, que estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K20. Hey, thanks, Arch. I appreciate you. Hey, Jay. What's up? I need you with the rest of the starters. We're gonna take a pick for something. ¿Qué me estás comentando? Yeah, okay. Voy para allá. All right, gentlemen, let's huddle up here for photo. Ojo, pero se están poniendo al blanquito también. Al Caruso, pero ¿qué me estás contando? Why don't you guys take a big step back? That look good? Okay. All right, thanks everyone. Thank you so much. It's gonna turn out fun. Menos 2000, todo por no aparentar, en fin. Ay. Soy el Pilar Gaya, que estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K20. Como iba diciendo, somos titulares, nuestro primer partido de titulares contra los San Antonio Spurs. Y jugamos fuera. ¿Estás suscrito al canal? Suscríbete, hombre. Y activa la campanita ahí, to fancy, para que te avise cada vez que suba vídeo. Suscríbete para ver unos partidachos de 2K. Y esto es, este partido es el de inmediatamente después al haber grabado el anterior. El anterior ya sabéis que ha sido mi mejor partido hasta la fecha de NBA 2K20. Lo tenéis en el canal, podéis ir a verlo. Es justo el vídeo anterior a este, ¿vale? Si este es el 15, el anterior es el 14. Te quiero decir, ¿sabes cómo funcionan las matemáticas? 8-9 de parcial para San Antonio, que no sé qué coño de equipo tiene. En teoría tenía el mismo equipo del año pasado, pero quitando a Ginobili, ¿no? Rudy Gay, LaMarcus Aldridge, Patty Mills, que se ha cascado un mundial que flipas con Australia. Y ojito, porque el Tito Especial debuta dándolo todo, el puto amo. Y no quiero quitar esto, porque si quito esto, vamos a disfrutar un poquito. Porque si quito esto, se va a liar y no es momento. Por cierto, justo antes de... Yo lo habréis visto porque lo habré conectado, pero justo antes de empezar este partido me ha venido el tema de un nuevo patrocinio, y es de Gatorade. Un nuevo patrocinio de Gatorade. Ah, que sí, que... ¡Alardeo, alardea! ¡Alardea! Quería alardear, no me han dejado. Bueno, lo dicho, habréis visto un nuevo patrocinio por eso, porque... Toma el Special K. ¡Pra! Va Danny Green de escolta, no va Caruso. Me han timado. Bueno, eso, que lo habréis visto, que tenemos un nuevo patrocinador, que es Gatorade. He estado ahí contraofertando y negociando un poquito el tema del contrato, y lo tengo que pegar a este vídeo porque realmente no quería grabar este partido, pero justo me ha pasado lo de la titularidad
y ha sido como, coño, pues lo tengo que grabar, claramente. Porque es una de estas... Adiós, mal empezamos. Porque es una de estas súper importante, ya lo sabéis. Acordaos que soy titular con 74 de media, ¿sabes? Bueno, creo que ahora creo que soy 75. Pero vamos, me vais entendiendo. Adiós, hijo puta. Y claro, como soy el base titular, no soy escolta como cuando salgo de suplente con Rondo, pues la liamos. Toma. Hasta adentro. A mí no me para ni Cristo. ¡Prra! Primera ganastita, dos puntitos, bandejita fácil. Y me he ido muy rápido gracias al bloqueo de mi amigo y heredero Dwight. Dwight Howard. Por cierto, no sé cuándo veréis este vídeo, pero el mundial está a punto. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Oh, qué cagada de poder robar el balón a nada, realmente! Porque no han metido, pero vamos. Todavía no ha terminado el mundial de baloncesto. ¡Adiós! ¡Qué hijo de puta! ¿Quién es este? ¿Walker? ¿Walkerino? ¿Walker? ¿Qué coño ponía ahí? Que no te la puedo dar tú, puto loco. Ven para acá. ¡Ay, qué hijo puta! ¡Dios! Me la ha robado puto Rudy Gay. Que estás para jubilarte. Ya, vete al asilo. Vete al asilo. Deja de jugar a los... ¡Adiós! ¿Y ahora qué? ¿Cómo se llama este? Bueno, eso, que el Mundial todavía no ha terminado, que la final es mañana, que España juega contra Argentina, va a ser un partidazo de la hostia. Porque me parecen dos de las mejores selecciones que han jugado el Mundial. Argentina porque se lo ha ganado cada vez que ha jugado un partido, la verdad. Toma, a lo loco, que me oye, no quiero saber nada. Toma, falta. Dios. Le saco la falta a DeRozan y tenemos dos tiritos. Madre mía, no sé ni cómo ha sido esto posible, la verdad. Cada vez que hago un green de tiro libre me asusto, me sorprendo, digo, no puede ser. No puede ser porque no me cuadran las cuentas, la verdad. Pero bueno, menos mal que en el partido anterior, en el vídeo anterior, también os enseñé el tema del roster, el tema de los minutos que tenemos cada jugador en el equipo, porque así habéis visto que realmente tenía muy buenos minutos. Tenía, de hecho, junto con Dwight Howard, era uno de los que más jugaba del equipo. Y saca un green de mierda, me cae. Me da muchísima rabia, tío. Ahora que enseñan los greens, me enseñan... O sea, me da muchísima rabia, de verdad. No debería. Ojo, hasta adentro. Toma. Dwight, que te voy a hacer all-star. Tú quédate aquí conmigo. Que te voy a hacer all-star, chaval. No te has visto en otra. Desde tus tiempos de Orlando con el Nelson este de los cojones, que era el base que jugaba allí. ¿Cómo se llamaba? No sé qué Nelson, ¿no era? No sé, no me acuerdo, tío. Míralo, míralo, le saca la falta. ¿Quién coño? Walkerin se llama, ¿no? O su apellida. El puto Walkerin, chaval. Vaya pelos, y encima Green y la hostia. ¿Pero esto qué es? ¿Quién es este jambo? Ah, no, que es... Que no es Walkerin, ¿Walker Cuarto? No sé, tío, una cosa rarísima. Ojo, hasta luego. Ahí te va, Lebri. Ah, no, que no es Lebri. Perdón. Dwight, el amigo Dwight, otra asistencia. Y les queda falta. All Star te hago, chaval. Ya, si tuviera un poquito de resistencia, sería la polla. Os lo digo de verdad. ¡Adiós! ¡Ay, que te la robo! Te he dejado sin bote, pringao. ¡Ay! Mira, mira cómo te presiono. Mira cómo te presiono. Buenísimo. Dame negro. Te da para ti. ¡No! Pero vete corriendo. Menos mal, menos mal. Buenísima. Cómo le he presionado ahí, cómo le he asistido. Entre Dwight y yo nos alegramos, nos arreglamos el partido en un momento, chavales. Adiós, el White este. Coño, está jugando en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué me cambias al jugador? ¿Me lo puedes explicar? Que este pavo es muy grande, que no le puedo defender yo, mío. Dios, puto jugar con esos brazos gigantes, tío. Ojo para allí, que estoy loquísimo. ¡Dame negro! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! El pick and roll, la puerta atrás, el partidacho. ¡Madre mía! Estoy disfrutando mucho este juego y me alegra, la verdad. Ojo que te la robo, ¿eh? ¡Cuidado! Whitey. Whitey. Molaría un montón. ¡Adiós! ¿Cómo no la puede haber perdido? ¡A tu casa, primo! ¡Ay, que me la quieren quitar! Va para ti, que yo no puedo. Toma. Otra assist. Y el Dwight Howard que me está corriendo los contraataques como si fuera Vince Carter con Jason Kidd en la época de New Jersey Nets. Ya no sé ni hablar. De New Jersey Nets. Es que cuando entran palabras inglesas, se me traba un poco la lengua, ¿sabes? Mi cerebro va tan rápido que mi lengua no es capaz de seguir a mi cerebro. Entonces dice, ¿qué está pasando? Especial. Cállese. ¡Cállese! 6 puntos, 4 asistencias, lo que viene siendo todos los puntos han venido de mi mano.
me cambia porque ya estoy todo cansado, no nos vamos a engañar. Y vamos a ver cuándo inicio. El segundo cuarto, un poquito más de la mitad, 3:20. Todavía vuelvo a no cambiar. No he cambiado los minutos por cuarto, siguen siendo 5, muy bien especial. A ver si al final del partido me acuerdo, no lo creo. Pero bueno, de todas maneras, vamos a intentarlo. Perdemos de 2, eso sí. Tira ya, coño, que no tenemos todo el día. Joder, ahora perdemos de 3. Yo los he dejado ganando, ¿no? No quiero decir nada. ¿Dónde está mi amigo el Dwight? ¿El Dwight dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí te va! ¡Pum! ¡Ahí te va! Mis postes van a hacerse puto... mis postes van a hacerse puto All-Stars. Todos van a ser. Y yo el primero. ¡Ojo! ¡Que te la robo, primo! Va suya, ¿no? ¡Ja! Oye, pérdida forzada. Ya ha salido pérdida forzada. Quiero pensar que ya ha salido. Dejadme en los comentarios a ver si ya ha salido el tema de pérdida forzada. Y Dios que la pierdo. Toma, Caruso de 3. El Green Green, qué crack. ¡Qué crack! 6 puntos, 6 asistencias. ¿Pero qué está pasando? Están metiendo absolutamente todos los pases que les estoy dando. ¡Qué increíble! Ay, que te la robo otra vez, Que te la robo. Lailes. Laila. Walker cuarto, Walker era al final. Dios, qué diada, menos mal que ha tirado. No puede ser, grande Lebri. Ahí, limpiando un poco la mierda que voy dejando por ahí. Pum, pum. Madre mía, madre mía. No quería hacer eso, pero bueno, te saca la falta. Quería hacer el típico amago, ¿sabes? Pero estaba tan cerca del aro cuando le he dado que el juego ha dicho, ahora te la comes. Básicamente. Para que me entendáis. Yo lamento decirte lo contrario, llevarte la contraria, mister. O sea, en este caso no, pero lamento que no haya sido. ¿Por qué? Es que lo mato, Ay, Dios, que nos la roban, loco. Pum, pum, pum. Vale, balón fuera, de vuelta. Y tengo que volver a hacer el tema de... ¡Buf! Vaya chufla. Menos mal que está aquí mi amigo Dwighty para coger el rebote y hacerle un in your face a nuestro compañero, el Walker cuarto, el Walkerini, que no sabemos ni cómo se llama, pero no importa. Ganamos de 5, veníamos perdiendo de 3. Atentos a las máquinas de anotar. Que sí, que yo soy mazo de malo, pero ellos también. Entonces hay que aprovecharse. Me voy, hasta luego. Uy, ese mate. ¿Qué ha pasado? Ah, parecía, vale, parecía más guapo de lo que ha sido en realidad. A ver, un momento. Ahí, ahí, ahí. Mira, parecía más guapo. El mate. Yo es imposible parecer más guapo porque es imposible serlo, ¿sabes? Pero parecía más guapo el mate. Vale, una fotillo por aquí. Y ahora sí que sí. Parcial de, no sé, 10-0 o algo así. Sí, perdíamos de 3. Efectivamente, parcial de 10-0. Para poner las cosas y los puntos sobre las íes. Encima ahora, realmente, si os habéis fijado en el patrocinio de Gatorade, en las bonificaciones que he cogido, os habéis fijado que he cogido bonificaciones de en plan 20 puntos 10 asistencias, 25 puntos 12 asistencias. Realmente he cogido esas bonificaciones pensando en el futuro, ¿vale? Porque podría haber cogido el doble doble y me hubiera cubierto las espaldas. Que de hecho, pensándolo, debería haberlo hecho, porque estoy seguro de que voy a hacer más dobles dobles que... ¡Ojo! El Dwighty. Casi hago. Madre mía. ¡Dame! Espectacular. ¡Prrra! 11 puntos, 12-0 en los últimos 2 minutos. Vaya, qué casualidad, son los últimos 2 minutos en los que yo también estoy en cancha. Sería una pena que alguien te robara la bola y te hiciera un mate todo guapo. ¡Vamos! Y activo el dominio. Voy a activar el dominio por primera vez. 2500 de gente. Toma, activado, toma el control. Ahí lo tenéis, el pedazo de logro por activar el dominio. Los putos amos, básicamente. Que me pongo todo nervioso. Walker, estate quieto. No es Walker, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Eres Walker? No puedo girar la cámara, tío. Me voy, ¿eh? ¿No va? ¡Ah, qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! ¿Cómo la ha metido ahí, eh? 1 de 1 menos 17 de valoración. Hola, me gustaría un bloqueo, la verdad. Ojo, Dwighty. Falta 2 más 1. Increíble canasta a tablero. Y cómo se nota que soy putamente titular, porque me he venido arribísimo. Dios, casi te la robo ahí, Hay que tenerlo. Vale, balón para Walker, que se la lía gordísima a nuestro amigo Green Green, que no hace ni un Green Green. Yo en lo que lleva jugando conmigo no le he visto ni un triple todavía, la verdad. Toma. Me encantan esos tiros porque siempre son falta del contrario, lo cual no implica puntos en mi
¿Veis? No implica que vaya a meter los puntos en el estado de forma en el que estoy, porque es bastante, madre mía, es bastante lamentable. Pero bueno, por lo menos un puntillo ha caído, yo que sé. Whitey, ¿qué ha pasado, Whitey? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tonto? Dios, vaya buena defensa y la mete. El mierda la ha metido. Me voy, a correr. Pon un bloqueo, tú. Que no, que no hace falta. Hasta dentro. Dios, qué guapo. Qué guapo ha quedado, 18 puntos. Madre mía, el desgaste. Y me voy a poner aquí porque el pavo va a tirar. Voy a ver si puedo pararle un poquito para que tire así más o menos regular. ¡Ay! Ahí mete un gringling. La madre que me parió. Sobre la bocina encima. Me cago en... Ahí lo tenemos. Están loquísimos, están diciendo, especial, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que con 70 de media estés haciendo el partido que estás haciendo yo? Bueno, soy el puto amo, básicamente. Espero que no te importe. He tenido que pasar por encima de todos en este partido. Vamos a recuperar un poquito de gente. Ganamos de... qué poco. ¿Al final de 8? Aficionados un poquito, ¿no? 8.000 aficionados, toma ya. Casi nada. Todo por decir que he tenido que pasar por encima de todo el mundo para hacerme un huequillo porque soy el puto amo, básicamente. Final de la primera parte. Final del segundo cuarto. Se me está haciendo largo y al final este vídeo va a ser ya como... igual de largo como los antiguos. Una media horita, no nos quita nadie. Encima teniendo en cuenta que hemos tenido un poquito de patrocinio al principio, pues con más razón. Hasta luego. Ahí te va el pase y ahí te va la asistencia. ¡Toma! La ha cogido, no sé muy bien por qué, pero me alegro, Howard, gracias. DeRozan. DeRozan. Vamos allá. Ojo, la liada. Walker. Murray, ¿qué es Murray, tú? ¿Y Patty Mills qué pasa? ¿No juega? ¡Adiós! Bueno, nos la acaban de devolver, también te digo, Sí que es verdad que ellos no lo han metido, pero bueno. Vale, hasta dentro. ¡Toma! Dios, les hago la falta. Era bastante bien, ¿Cómo se nota que estoy mejorando mucho el tema del físico? El tema de... Me cago en la puta, no podrás meter los tiros libres, hijo de mi vida. ¡Ah! Menos mal que ahora por fallar los dos tiros libres no te quitan nota de compañero. Bueno, yo lo he intentado. Error defensivo sí, pero tenía mi aliento en la chepa. Así que tan error defensivo no sería. Vale. Vale, me pido un bloqueo directo. Estoy muy acostumbrado a pedir bloqueos. Pero voy a pedir ahora un bloqueo. Puede ser... No, perdón. ¿Qué me ibais a hacer ahí? ¿Qué? ¿Eso era un bloqueo? ¿Pero qué pedazo de mierda es esa, tío? ¡Dame negro! ¡Toma! En tu boca, Aldridge. Guara pasado. Guara pasado, tú me cuentas. A minus de nota de compañero. Toma, para ponernos 10 arriba. Madre mía. Cómo echaba de menos this sensation de entrar a canasta y meter las bandejas. De verdad, ¿eh? Lo echaba tanto de menos. Va a tirar clarísimamente, además. Y yo me voy a ir. Me voy, ¡Dame, Howard! Es que Howard está todo loco. Howard me la da, tú. Toma, el green green. ¡Prrra! Estoy reventadísimo. Pero literal, La única manera que tienen de cortar que puedas hacer un buen partido con un jugador de baja media es con la resistencia, ¿os habéis fijado? Ese no es mío, menos mal. Porque si a mí me llega a aguantar la resistencia como al resto de mis compañeros, me casco un partidazo ahora mismo de 40 puntos, 15 asistencias y me quedo más a gusto que en brazos. Pero claro, como estoy reventado, el mister lo ve y dice, pues igual hay que cambiar a este señor para que descanse un poquito. Por ejemplo, el resto del cuarto no tendría ni por qué jugar. Correcto, madre mía. No seré yo entrenador de la NBA. No metáis muchos puntos, por favor. Ah, dolor. A ver. ¡Oh! Ganando de 2 solamente. Y me sacan a falta de 30 segundos. Pero esta gente, tío. No podéis vivir sin mí ahora, ¿o qué? Es que, adiós, ahí te va. Ahí te va. Falta. ¿Quién era el defensor? ¿Quién es ese pavo? ¿Quién eres? Señor con rastas. ¿Quién es ese pavo? No sé quién es. Pero para que le haya llegado a casi taponar a Dwight Howard, tío. Ojito, los dos tiros libres, Ahí es nada y nada es menos. Vale, que les queda una... ¿Qué pasa, pavo? Hostia, Magui, colega. ¿No puedes saltar a taponar? Decía, esto justo estaba diciendo, les falta... les queda una posesión. Campo atrás. ¿No? Menos mal, menos mal. ¡Dame, negro! No sé qué coño ha sido eso, pero me alegro de que hayan pitado falta, la verdad. Hostia, especial, tío, estás perdiendo tu toque de green green de tiro libre. Estoy perdiendo, Lo noto, he metido los dos, pero noto que se me va de las manos, tío. Cinco segundos, atento, que tiene que tirar. Adiós, la pedrada.
¡Defiende! No le haga falta. ¡Ay, qué hijo de puta! Otro sobre la bocina. Pero esta gente, ¿qué le pasa, tío? Revisión oficial. Ah, ¿que no saben si estaba afuera? A ver. Vamos a verlo. ¿Ha contado? Ha contado. Me cago. No, a mí me parecía, ¿eh? A mí me parecía que estaba dentro. Pero yo qué sé. Siempre te dan la esperancita, ¿no? La gente del bar te dice, oye, que igual has tenido un poquito de suerte. Igual no se lía. Asistencia del partido, 50 FPS que me va en estos momentos. No entiendo muy bien por qué. Pero gracias por nada, Doska. Hasta ahora me estaba yendo muy bien. ¿Veis? 88, 90, perfecto. Vale, Forbes. Sacan ellos, tenemos todo el quinto. Perdón. Todo el cuarto para jugar. Espero no jugarlo entero porque ya estoy bastante tocado. Como para encima tener que jugarlo entero. Voy a morir. Acaban de hacer un special move increíble. En plan, me junto un poquito, que se vaya mi compañero y se queda solo debajo del aro. Eso lo hago yo. Mil de mil. O sea, el 100% de mis asistencias son prácticamente eso. ¿Ves? Como ahora. Igual, me vienen los dos a defender. ¿Y qué? Pues el pavo, el mío, está solo. Lo que pasa es que ahora McGee, pues eso, ha tirado un poquito de épica porque realmente le han defendido muy bien. Y ese tiro era muy complicado. ¡Ay! ¿A dónde vas a defender, Spencer? ¿Dónde vas? ¡Ay, por favor! Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Se ponen uno arriba. No entiendo muy bien. No te voy a mentir. Pero yo voy a intentar hacer lo que pueda. ¡Toma! ¡En tu boca! Eso merece una repe, to fancy. Mira. Galardón desbloqueado. Sí, muchas gracias. Pero no me cambies el tema. Mira. What a move. What a move, patata. What a move of the patata. Un poquito. Ah, se me va un poquito, pero bueno. Un poquito así. Es que tengo tanto pelo, tío. Tengo tanto pelo que es una maldita locura esto. Tremenda bandeja, aro pasado. Espectacular bandeja, que diríamos en mi casa. Ganamos de uno. Y va a salir Lebrónidas. Nuestro amigo Lebrónidas, a ver si puede poner un poco. Adiós, ponle un tapón. Dame. Que va para allá, que va todo solo. Hasta dentro, Mira, tenés un aguantá, como no llegas a meter eso. Un hostiazo, 91% en tiros de campo, chaval. Volvemos a las estadísticas de hace dos o doscas, en el que metía absolutamente todas las bandejas que tiraba porque era penetrador y no sufría tirando triples. ¿Cómo sufrí yo en el 2K anterior? Yo supongo que esa seguramente fue una de las razones por las que dejé de jugar. ¿McGee? ¿Coño? ¡Toma! Doble. Veo doble, te estás pasando, güey. Espectaculares dobles logros. Para mi primer doble. ¿Cómo se nota que tenía que ser titular? Yo no es por nada, mister, pero te ha costado. Adiós, taponacho, ¿no? ¿Qué? Nada, ni molestarle. ¿Para qué? Ganamos de 3, menos mal. Le damos. Pide nuestro mister, pide tiempo muerto para darle tiempo a LeBron a poder entrar a la cancha, porque si no, no podría haber entrado. Y lo dicho, ganamos de 3 a falta de casi 3 minutos para el final del cuarto y del partido. Vamos a ver qué tal, tío. Vale, de primeras LeBron la sube como hace siempre. Y yo voy a pedir aquí un bloqueillo. ¡Dame! ¡Toma! La puerta atrás. ¡Pra! Cómo me gusta que en la NBA, como, o sea, cuando me toca a mí jugar, no me gusta. Pero cuando, en la vida real, quiero decir, cuando me toca a mí defender. Pero en la NBA, cómo me gusta que haya 3 segundos defensivos. No como en Europa. Ojo, me voy, ¡Lebri! ¡Claro, coño! Es que 3 putas horas, hijo de mi vida. Te lo llevo pidiendo 3 años. No va, es balón mío. Ah, menos mal, buen rebote. Dame aquí y con la calma, venga. Vamos, calmaos, no sé qué, un bloquito directo. Me voy, pum, pum, hasta adentro, no hay hasta adentro, balón fuera. Vale, y ahora, no me la des, que te estás acostumbrando a dármela mucho. Y no puede ser. Vale, bloqueito y me voy, ahora sí. Pase para ti y estás tú solo. Adiós, el tamonacho que me han puesto. Cógeme el rebote, hijo de mi vida. Cógeme el rebote, que no tengo todo el día. Es que no voy a estar entrando yo a ganar hasta todo el puto rato, ¿sabes? Ojo Murray, ojo Patty Mills, que no hace dos cosas a derechas. Estoy reventado. Pero es lo que os digo, o sea, si no llego a estar reventado, perfectamente te aguanto todo el partido. Me casco un 40-20, pero vamos, más tranquilo que Dios. Ay, que la pierdo, ojo. Dwighty, vuelta para allá y bloqueo aquí directo. Bloqueo directo, por favor. Ahora.
Oye, falta. Arby, ¿qué pasa, tío? ¿No ha sido falta eso? Y ni siquiera ha sido rebote de Dwight Howard, tío, que estaba debajo del aro. No sé, ¿eh? Un poco raro, la verdad. Seguimos ganando de tres, pero me pone muy mosca eso, ¿eh? ¿Te la va a meter? ¿No? ¡Dwighty! ¡Pabila! ¡Ojo! La assist, espectacular. Si hago otra assist, ya hago un incentivo, conseguí un incentivo de los nuevos de Gatorade. Por cierto, Gatorade, ¿dónde que no podíais darme, eh? Madre mía, madre mía. Madre mía, lo que hay que hacer. Voy a intentar, pues la verdad es que sí. ¿Qué prefieres, Special? ¿Meter 30 puntos? Oye, o hacer un incentivo y que te den un poquito más de monedas por ello. Pues igual, gándote. Madre mía. La va a meter, correcto. Tengo que bajar porque tengo que subir yo la bola, que soy el único base. Y mira cómo tiembla la cancha, ¿eh? Mira cómo tiembla la cancha. Vamos a ver. Pavo, ven aquí. Quítame a este encima, dámela. Y... madre de mi vida. El ¡ay, va! Eso era un robo, ¿eh? El hostiazo que me han dado. Yo creo que eso era robo también. Ya verás, la va a dar debajo del aro. Y yo sin defender. Y yo sin defender. No flipes, ¿eh? Mira que te mato, chaval. Falta, tienen que hacer falta porque vamos ganando, menos mal. Al final me alegro. ¿What? Ah, tiempo muerto. Al final me alegro de que hayan metido las cosas que han metido antes, porque ahora las están fallando, lo que significa que vamos a ganar el partido clarísimamente. Espero que no me hagan a mí las faltas, porque voy a fallar los tiros libres y nos van a meter un triple desde la mitad de la... ¡Oh! Player of the game, ¿cómo te quedas? Toma ya el partidacho. Me estoy marcando un Linsanity espectacular. Linsanity de Jeremy Lin, acordaos. El Green Green es espectacular, ¿eh? Vale, lo dicho, ganamos de 3. ¿Por qué sacan ellos? ¿No iba de ellos? No han pasado. ¿Qué ha pasado? No me he enterado, tío. De verdad, que no me he enterado. Vale, balón para este, para que se la juegue. Pero tiene que jugar de 3 porque es que van a tirar de 3 y van a meter, tío. La va a meter. ¿No? Buen rebound, buen rebound. Hazme falta. Toma, faltita. De la Marcus, no son tiros libres todavía. ¿En serio vais a hacer falta, tío? Que nos queda tiempo. Bueno, en realidad sí. Especialmente un punto, por favor. No, porque ya son dos. Son dos jugadas. Ay, Dios, qué mal tirado este. Pero toma. Estaba preguntándome a mí mismo antes, ¿qué prefieres? ¿30 puntos o incentivo con 25-12? Y al final no ha podido ser el de las 12 asistencias, pero por lo menos he llegado a los 30 puntos. Mi mejor partidacho en la NBA justo el día que me hacen titular. Con el nabo, que se suele decir. Vale, un momento. Vale. Estamos defendiendo bien. No va. Y aunque fuera, no iba. Tranquilo y bastante bien. 30 puntos, 11 asistencias en mi debut como titular. Con el nabo, básicamente. La verdad. Con el fucking nabo. Y vamos a ver, que me da mucha curiosidad esto. A ver los puntillos, porque es mi mejor partido. 12.000. No es mucho. Buena finalización, un poquito de tiros, no entiendo cómo, 2.000 de organización, bastante, algo de defensa, rebotes, y 1.000 tal, porque tengo incentivos de Nike, de Gatorade y de Beats. Enhorabuena, nuevo patrocinio obtenido. Toma. Perfecto, entiendo que ahora querrá hablar todo Cristo conmigo, ¿no? Resumen del partido, la verdad es que no hace falta, porque te quiero decir, estaba ahí, he visto... Mientras sucedía, yo he estado... ¡Ojo! ¿Qué me estás contando? Mira eso. Hasta luego, Mari Carmen. No me interesa. No te voy a mentir. Encima no me han dado ninguna pregunta para ver ni nada. Empezamos a quitar las cinemáticas. ¡Gran partido, Biatch! Me siento genial. Hombre, por supuesto. No, esta no, esta no. Could be, but I won't put pressure on myself like that. If it happens, it happens. If not, it's all good. I'm still gonna approach the game the same way. So it's no big deal to me. Thanks, Jay. That's it for me. Anyone else? No, good. Hasta el puto vestuario se meten, ¿eh? Es increíble, tú. Es que me parece. Jay, talk to me about your first start. How did it feel? Joder, ¿cómo te has sentido? Tú me dirás. You know what? I was kind of nervous at first. I was mostly
Just trying not to mess up, to tell you the truth. But yeah, man, you know what? I just want to give a big thanks to Coach for trusting, you know, in me and giving me a chance to go out there and show everyone what I'm capable of. You know, everyone wants to, you know, they want that shot to prove that you belong. And when it comes, well, if it comes, you just try to make the best of it. Jay, do any moments from tonight really stand out to you? Something you'll remember years from now? Man, that's a good question. I guess just, you know, that feeling of having your name announced with the rest of the starters, feeling the vibe that the fans are putting out and taking in all that energy. It got me hyped. I felt like I could run through a brick wall after that. It was crazy. All right, Vinny, what you got for me? Close game, Che. Why do you think you weren't able to put these guys away sooner? I mean, Vinny, that's a good team over there, man. They move the ball, they play solid defense, and they've got a good coach. Plus, they play hard for each other. So, that's a tough combination, man. No concern over how close you let them keep it? How close? That's funny, man. Look, a win is a win, man. I'll take them however I can get them. Le he quitado el puesto a ese señor. No parece muy apenado, la verdad. Yo sigo con mi mochila de rookie. Lo que me extraña es que no sea una mochila de Hello Kitty o de unicornios o de alguna historia. Hey, ¿qué pasa? Ni puta idea de quién es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el mundo saludando. ¿Qué pasa? Y esta es una de las nuevas cosas que han incorporado ahora. El meter cinemáticas de antes y después de los partidos. Cinemáticas tan largas, porque hasta ahora no lo hacían así. Pero bueno, Cirulías, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Con lo dicho, espero que os haya gustado tanto el vídeo como el partido. La verdad es que ha sido un partidazo espectacular. Ha sido un vídeo muy entretenido, a mi parecer, porque yo me lo he pasado que flipas. Y nada, por mi parte, suscribíos si no lo estáis. Lo vuelvo a repetir porque hay gente que se lo olvida, no te voy a engañar. Y poco más, espero que os haya gustado. Como os decía, muchas gracias por verlo. Ya sabéis, aquí es especial que dándoos amor forever. Adiós.